Ayer estuve en el estadio y me puse a observar a la gente. O sea, cómo la gente muchas veces ni siquiera están viendo el partido. Muchos claro. se retiraron. Están con el móvil, eso al es minuto, verdad. Al minuto 70 se retiran, que por el tráfico, que por X circunstancia. Sí. Y creo que siempre, por lo general, los partidos se ponen emocionantes en los últimos minutos, ¿no? Entonces mucha gente ni, o sea, dice, ah, me da igual, y se empiezan a salir. Cuando cae el gol, se empiezan a regresar y empiezan a echar porras y ni siquiera ven sí, cómo fue la jugada. Entonces, hay muchos periodistas que tampoco lo ven, emperador. Se que dejan nomás van llevar, a comer, nomás van para la comida gratis. Por el resultado, por. Y o sea, en Twitter por la euforia, igual, o sea. Mucha gente que habla y no lo ve. Eso es verdad. Yo, voy a decir el nombre. JP. Yo pensé que en la primera hora se les había acabado la lista de pretextos a los dos tricolores que nos acompañan, ¿no? No. Pero veo que Claudio viene nuevo y renovado. Pero Jorge, yo te voy a decir una cosa. Espérame, un momento. Una pregunta seria. Mariano dice algo que es válido. El Mundial va a ser diferente. Mi pregunta para Mariano es coherente. ¿Por qué esperarse hasta el Mundial, Mariano? Porque lo de México no es de uno o dos juegos, viene arrastrándose desde principios del 2021. ¿Por qué esperarse hasta el Mundial? No, no es que se van a esperar hasta el Mundial y que con una varita mágica. Porque tiene todo una va a bola cambiar, ¿no? mágica que lo ve. No, yo, mira, lo que pasa es que yo voy a la historia, ¿no? Para tener referencias, aunque el presente es lo más importante. En Francia, en Japón, Corea, la situación era muy similar. Incluso en el con Osorio también decíamos, no, jugando así como con Osorio nos van a reventar. El primer partido le ganamos a Alemania, ¿no? Entonces, la historia nos dice que México en el Mundial. Tiene buenos mundiales porque no es fácil salir de la fase de grupos. Yo creo que sí, la clave, JP, va a ser estar juntos. Porque este grupo no ha podido estar junto para trabajar con el Tata como debería de ser. A ver, Mariano, yo entiendo. No, la cuestión es cómo será el marca Tata eso. En un mundial. Si se irá a ver otros partidos. Detalle, sí, bueno, o sea, el detalle también es que la historia... Es precisamente la historia. La historia está sentado aquí con nosotros en el panel. No juega la historia, porque él fue parte de ese proceso de los mundiales que se llegaba muy complicado y terminaban por superar la etapa de grupo, en ocasiones con resultados sorprendentes. Ahora, aquí el cuestionamiento no ha sido tal vez la baja de un jugador o el no funcionamiento. El problema es que México se ve que desde la cabeza no hay un plan de juego. ¿A qué juega México? ¿Cuál es el sistema del Tata? Muy fácil. Explícame. Te lo describo, pero muy fácil. Hace 4 años, Jorge. Díganlo, es muy fácil, Jorge. Y hay que parar con esa narrativa de que no se sabe a qué juega México. México tiene una idea clara de cómo quiere jugar. Después es una cosa muy distinta. El Tata juega un 4-3-3. Juega con laterales que les gusta que vaya. Juega con dos extremos que le gusta que tenga la cancha bien abierta. ¿Para qué hace esto? Bueno, estoy intentando explicar la idea futbolística del Tata, que después la ejecutan bien o mal, ¿no? Con dos extremos que intentan desequilibrar por las bandas generando mano a mano, con dos interiores que adelantan la línea para jugar entre líneas, con un contención fijo que se mete detrás de los dos centrales para hacer una línea de tres, empujar a los laterales y hacer superioridad numérica desde la construcción del juego. Eso es lo que intenta hacer México, Jorge. Después... Lo ejecuta muy mal en algunas ocasiones y en algunas otras le sale bien. Sí, y hay que, rápido, lo de ciertos periodistas y en buen plan y gente que no analizan bien, Jorge. O sea, la verdad, yo fui al entrenamiento de la selección. Gracias, emperador. Y muchos medios de comunicación y andan platicando y andan y voltean. Están así, mira. Oye, ¿qué están haciendo? Que no sé qué. Eso es verdad. El entrenamiento, así están. Efectivamente. Mandando el reporte para sus televisores. Totalmente. Pero todavía ni termina el partido y ya están analizando que jugó muy mal.